y las direcciones provinciales en el área del Ministerio de Salud para intensificar la identificación de personas con el virus y el rastreo de sus contactos, la distribución de kits para el manejo de casos leves que incluye mascarillas, acetaminofén, vitaminas, gel de higiene de manos y materiales educativos, ampliar las acciones de educación, comunicación de riesgo y prevención del COVID. Mira, en este punto tuvimos la primicia el viernes pasado con la presencia del alcalde Siquio N.G. de la Rosa de San Francisco de Macorís, donde él puntualizaba que previo a este plan ya todos los alcaldes del país se reunieron con el Ejecutivo, o sea, con el presidente Luis Abinader y con esta comisión. Y nos adelantó el alcalde que se iban a utilizar las alcaldías precisamente para este plan. En forma llana, ya el presidente en su discurso del 16 de agosto decía que le iban a dar un seguimiento. Por ejemplo, si X persona, Juan Pérez, por decir un nombre, presenta síntomas o positivo al COVID, le van a dar seguimiento para hacerle las pruebas a toda su familia, pero también al lugar de trabajo donde Juan Pérez asiste, darle seguimiento con pruebas y ver quién o no tiene síntomas o es positivo al COVID para entonces aislarlo. Entiendo que este es el tema de darle seguimiento a través de las organizaciones sociales, que ahí no veo, por ejemplo, aquí las entidades sociales como el Falpo, la Junta de Vecinos, deberían de ya comenzar a dar seguimiento, y el ejecutivo de aquí, del gobierno local, o sea, el alcalde Siquio N.G. de la Rosa, debería ya de convocar el día de hoy o mañana más tardar estas organizaciones sociales y comunitarias para el seguimiento. Ojo, esto no es que van a ser un bla, bla, bla para estar hablando entre ellos, no, como lo hicieron las autoridades pasadas, que se reunían en gobernación y nadie sabía nada, porque ni lo transmitían por redes sociales, apenas algunos medios podían traer las imágenes. Entonces, esto es un seguimiento para esa persona positiva del COVID. Esto es importante y es bueno, porque en las autoridades anteriores no se ejecutó. El plan estaba, porque recordemos que el ex encargado de la parte de salud, no sé si está todavía, el señor Almanza, me fue el nombre. Amado Alejandro Báez. Alejandro Báez, estaba en el plan de Duarte, el seguimiento, pero no se le dio seguimiento. Aquí una persona con COVID, lo que se aislaba, pero no le daban seguimiento a la familia, el lugar de trabajo, a la persona con que se relacionaba. Que eso yo espero que se ejecuta al pie de la letra, porque esto es importantísimo para poder aislar a esas personas positivas del COVID. Seguimos con la siguiente diapositiva, señor director. Esto es un material exclusivo que acaba de salir ahora y ya, gracias a Dios, nosotros lo tenemos. Hay otra diapositiva, señor director, siga conmigo. Vamos a ver. Señor director, ¿está? Ok, seguimos con la otra. Ok. Con el objetivo de agilizar la entrega de resultados y aumentar unas 3.000 a más de 7.000 la toma de muestra PCR por día. Ojo, la toma de muestra de PCR por día. Son dos cosas diferentes. Una meta muy ambiciosa. Sí, y acercar este servicio a toda la población. Estamos en proceso de habilitación y equipamiento de 10 laboratorios en los hospitales regionales. Ahí están los hospitales. Señor director, si me puede aumentar esta imagen para que las personas que están en sus hogares. Hospital Provincial Ricardo Limardo, eso en Puerto Plata. Hospital Luis L. Bogar. También el Hospital J.M. Cabral Ibáez. Hospital San Vicente de Paul, eso en la provincia de Duarte. Hospital Hugo Mendoza, eso en el Distrito Nacional. Hospital Antonio Musa. Hospital Juan Pablo Piña. Hospital de Taiwán y Hospital Jaime Mota. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hospitales que van a tener un laboratorio para procesar las pruebas. Que ahí le decía, señor director, si me devuelve a la anterior diapositiva, es, ellos van a hacer la toma. Una cosa es la toma de muestra. No, la siguiente, exacto.
No, suba, suba. Suba, ok, ok. Miren, una cosa es la toma de muestra y una cosa es procesar la muestra. Ellos van a tratar de aumentar de 3.000 a 7.000 la toma de muestra PCR. La toma de muestra PCR, les recordamos que es la que le introducen un hisopo, ¿verdad? Para tomar la secreción nasal desde lo profundo de tracto respiratorio. Entonces, estos 10 laboratorios estarán en esta provincia. Hay que ver, ojalá si tenemos contacto más adelante con el director del Hospital San Vicente Paul, a ver si ya están habilitando un laboratorio en el Hospital San Vicente de Paul y en los demás hospitales a nivel nacional. Esto, como tú dices, Veloz, vamos a ver, se supone que si ellos lo están anunciando, la vicepresidenta y el presidente, es porque ya tienen el plan para ponerlo en ejecución ya mismo. Seguimos, señor director, con la siguiente diapositiva. Dice aquí, fortalecimiento de la capacidad de la gestión del Laboratorio Nacional Doctor de Filló, que sabemos todas las limitaciones que tienen de personal, de equipos, de insumos, entre otras cosas, de horarios, entre otras cosas. La adición de 4 laboratorios privados que ya existen hoy, se autorizarán 7 nuevos laboratorios privados, excelente, debieron de decir cuáles son, para que la gente ya sepa dónde va a ir y si cuándo van a comenzar, no sé si lo mencionaron en el discurso directo. El martes, Salud Pública recibirá 100.000 pruebas PCR y ya se hizo un pedido de otras 100.000. ¡Aleluya! ¿Veloz? 100.000 sí. Pruebas PCR llegan el martes y se hizo otro pedido de 100.000 más. O sea, que este pedido se hizo inmediatamente, entró en ejecución el gobierno. Sí. Es una noticia muy importante y va en concordancia con el aumento de los laboratorios. Seguimos, señor director. La siguiente diapositiva. Dice aquí, seguiremos garantizando a través del Seguro Nacional de Salud SENASA las pruebas de COVID-19. Me imagino, ahí debían de especificar si son las pruebas rápidas o las pruebas PCR. En estos casos que no tengan seguro familiar de salud, serán afiliados en el régimen subsidiado. Hemos fortalecido la coordinación de la asistencia de urgencia, emergencias médicas, la atención de casos sospechosos, la referencia y el transporte a un centro de salud. Este punto me suena un poquito que hay que ver con el tema de transporte y todo eso, el 911, ver la logística en las diferentes provincias. Estamos trabajando en superar desabastecimientos de medicamentos, etcétera, etcétera. Seguimos la otra diapositiva, señor director. La siguiente, señor director. Ok. Bueno, vamos con la siguiente. Ya esto es un poquito de teoría, de la vacuna, etcétera, etcétera. Déjemelo ahí, señor. Estamos aumentando la capacidad ok. Ahí fue de lo que hablamos al principio, Veloz, del tema de 1.000 médicos que estaban desempleados y que recibirán un entrenamiento especializado para manejar pacientes de COVID bajo las directrices de intensivistas e internistas, de acuerdo con los centros hospitalarios privados, para aumentar la disponibilidad de camas, unidades de cuidado intensivo y de intermedio de pacientes de COVID. Para el 30 de agosto, esto me gusta porque tenemos fecha, para el 30 de agosto, sí. Es decir, de este mes en curso, tendremos un aumento de un 20% del número de camas disponibles en UCI, unidad de cuidado intensivo, de COVID-19, dependiendo del comportamiento de la curva de infección, seguiremos incorporando nuevas facilidades. Ahora, en este punto número 11, no me quedó claro, no sé si hubo un segmento de preguntas y respuestas, no me quedó claro si esos médicos que están desempleados son médicos ya graduados, son médicos que están haciendo la pasantía o médicos que están en vía de recibir su S4. Y me pregunto si van a ser nombrados o van a ser temporales, porque son mis médicos. Hay que saber qué condición van a estar esos médicos, si van a ser por la pandemia, si van a ser nombrados por salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ese punto no fue explicado, no fue aclarado. O sea, sería bueno saber sí. En qué condiciones entran esos médicos. Ojalá algún médico que nos esté viendo nos llame. Vamos a habilitar, señor director, la línea 809-725-0505 y nos llamen o vamos a ver si contactamos a algún director de centro de salud
para que nos explique si ya lo contactaron y de qué forma se va a hacer, si va a ser a través de la AMD, la Asociación Médica Dominicana, o a través de los centros privados. Seguimos con la siguiente diapositiva, señor director, por favor. Ok. Atención a los programas, regulaciones de salud colectiva. Seguimos. Dice aquí, iniciamos un proceso de normalización de la provisión de servicios de salud colectiva, activando 22 programas de salud colectiva desatendidos, paralizados o semiparalizados por la atención de la pandemia. En efecto, esto, por ejemplo, ha sido el incremento de un 13% en la mortalidad materna y la notificación de casos de difteria. Estamos fortaleciendo el programa de medicamentos de altos costos del Ministerio de Salud Pública a fin de garantizar coberturas efectivas en el marco de la pandemia. Esto es para todos esos medicamentos, esos pacientes regulares, pues tengan otra vez el servicio completo porque había un incremento de un 13%. Seguimos la siguiente diapositiva. Bueno, ahí terminó ya el asunto. ¿Qué usted opina, Veloz? Bueno, honestamente es un plan que entiendo que se esforzaron de manera especial por clarificar absolutamente todo lo que está haciendo el gobierno entrante en torno al principal tema nación actualmente, me atrevo a decir, que es el COVID-19, especificando donaciones, cantidad de dinero, cómo se va a redistribuir el dinero, que esos 15.000 millones, hay que decir, que salen de las instituciones que ya han sido por decreto o eliminadas o fusionadas. Veloz, escúchame, Veloz, tenemos una llamadita. Vamos a ver si, ojalá que sea un médico. Buenos días. Buenos días. Dios le bendiga. Amén. ¿Quién tenemos en línea? No soy un médico. Ah. Yo sé que tú estás esperando llamada de los doctores, pero discúlpame que esté en este momento llamándote. Simplemente para decir, con relación al toque de queda, ¿por qué que tienen que tocar esa sirena a las 5 de la mañana? Realmente es una cultura muy... Sí, porque todo el mundo no podemos despertar a esa hora. Bueno, mira, eso hace mucho tiempo nosotros tocamos el tema de la sirena, que se toca a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana es por el tema de saber que ya se levantó el toque de queda, porque ahora se está tocando, aparte de la tradicional sirena, a las 12:45, para indicar que ya hay que irse a trabajar, está a las 7 de la noche, me parece, que la tocan, para indicar que comenzó el toque de queda. No entiendo, realmente ya en los países desarrollados, en los pueblos, en diferentes pueblos, esa costumbre se ha abolido, se ha quitado, pero ya es un asunto de la alcaldía. El nuevo alcalde podría quitar esa tradición, porque creo que la nueva generación no es tan conectada con eso. Además, la ciudad ha crecido mucho y eso es limitado solamente a un kilómetro alrededor de la alcaldía. Anteriormente solo hacían los bomberos. Los bomberos, pero la sirena está en la alcaldía. La sirena está sí, en la alcaldía. Sí, claro. O sea, ¿cómo? ¿Qué son? Sí, pero que realmente la sirena, porque recordemos que la estación de bomberos estaba donde funciona la funeraria, al lado de la alcaldía. Entonces ahí quedó la sirena. Entonces es un asunto ya que el alcalde pudiera contestar mejor y saber qué rumbo. Y hay que decir que en realidad no es todos los días que se toca, no es como una costumbre diaria. Sí, la sirena sí. Diario no. Sí, claro, Veloz, la sirena todos los días. Es que tú no la escuchas diario, es diferente. Porque dependiendo de tú estés, es lo que digo, ya la ciudad ha crecido, hay gente que ni se entera de la sirena, del toque de la sirena. Pero es una cultura, una costumbre y se toca diario. Por lo menos la de las 1:45, perdón. Es una tradición. Incluso hay personas que se tiran a dormir, bueno, porque ya eso también hay que quitarlo. Eso de que usted dice a dormir, va a su casa. Que se acuestan a dormir después que se hartan de arroz y habichuela. Y cuando tocan la sirena se despierta. Ay, me tengo que ir a trabajar. Sí, es una tradición. Y a las 6 de la tarde, que ahora se cambió a las 7 por el tema del toque de queda. A las 7, los empleados de que oyen eso en las empresas, a correr. Creo, mi opinión, como dice la señora, a ella le molesta a las 5 de la mañana, pero yo diría que la sirena debería de abolirse, quitarse. No le veo sentido alguno.
en mi entender. Por eso ya el alcalde...